Buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos están mirando. Bienvenidos una vez más al canal de Keep Coding. Mi nombre es Julieta, los voy a estar acompañando. En este webinar una vez más, mientras se sigue un indigente les cuento que en keepcoin Tech School somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, devops, ciberseguridad y programación desde cero. Hemos sacado al mercado hace muy poco nuestro primer máster, el master Bootcamp en Programación y Tecnologías Exponenciales, y nuestro último lanzamiento, muy flamante porque es de la semana pasada, el jueves lo lanzamos es el Bootcamp de Marketing Digital y Análisis de Datos. Muy, muy interesante. Les recomiendo que le echen un vistazo. Les voy a dejar para que se informen de estas y más opciones de formación ahora la página de KeepCoding, que es keepcoding.io, por el chat. Así que vamos a estar eh, conociéndonos un poquito más por ahí. y Pero vamos ahora a lo que nos trae hoy por aquí, que es este webinar súper interesante. Webinar Blockchain, Trazabilidad y Transparencia. Wow, tenemos muchas preguntas sobre eso y para eso nos acompaña María Teresa Nieto, ingeniera informática de la UC3M. Trabaja en Telefónica como Blockchain Technological Specialist, liderando y desarrollando técnicamente los proyectos de blockchain. Es miembro también del Technical Sterling Committee de Hyperledger y lleva desde 2017 siendo docente en diferentes universidades. La verdad, un lujazo de webinar. Estamos muy contentos de recibirla María Teresa. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas bueno, gracias por invitarme. Bueno, encantada de tenerte. Así que, bueno, si quieres compartir ya pantalla y ya podemos empezar. Ya hay algunas sí, personas perfecto. y pues, se van a ir conectando unas cuantas más. Gracias. Genial. Se ve bien la perfecto. pantalla. Yes. Genial. Pues nada, eh, buenas, buenos días, buenas tardes o, o buenas noches eh, desde donde os estáis viendo. Eh, como bien ha comentado Julieta, mi nombre es María Teresa, pero podéis eh, llamarme Maritere. Y, y bueno, eh, llevo trabajando en Telefónica desde el año 2018, eh, donde pues construyó eh, pues, prácticamente todas las soluciones blockchain que hacemos eh, dentro de la casa y, y ahora estoy pues... En el área de blockchain de Telefónica Tech. Y, y bueno, también os, os dejo mis redes sociales por, por si queréis seguirme o si tenéis alguna duda sobre la tecnología. Y bueno, pues no hay tiempo en, al final en, en el momento de preguntas, eh, por, si, bueno, por si queréis aprovechar y, y, y preguntar. Eh, lo que me gustaría preguntaros ahora mismo, en base pues, al conocimiento que tengáis sobre la tecnología blockchain, es que la tecnología blockchain, pues, siempre está muy asociada al concepto de Bitcoin, ¿no? Y, y más ahora cuando, pues Bitcoin está, pues el precio está en máximos históricos por todos los sucesos que hemos tenido hasta la fecha. Y, y lo que me gustaría preguntaros es, es Bitcoin y blockchain lo mismo? ¿Qué opináis? Sí, no. Bueno, pues el objetivo de esta charla es poder eh, daros las herramientas eh, para que una de las cuestiones relativas a esta tecnología pues la, la podéis resolver espero que en vuestra mente probablemente hayáis dicho que no, que no es lo mismo pero bueno, si habéis dicho que sí o que puede ser, no pasa nada eh, para eso está la charla y para eso estoy yo aquí para, para contaros un poquito pues, sobre el tema de la tecnología blockchain y además para eh, poder contaros eh, pues... Eh, qué caso de uso, cuál es el mayor caso de uso que se puede utilizar con esta tecnología, que es el caso de uso de la trazabilidad, y cómo esta tecnología nos proporciona las herramientas para poder dar transparencia a ese proceso, que generalmente eh, al haber tantos actores en, en, en participación, pues eh, eh, tiende a ser pues, eh, complicado el poder dar transparencia entonces eh, primero de todo me huirá el precursor de la tecnología blockchain por excelencia que es bitcoin no bitcoin nació eh, pues eh, mediante un paper un, en el que se explicaba pues cómo podríamos hacer eh, métodos de pago ¿no? Eh, sin tener que depender de una institución financiera central eh, que nos estuviera controlando pues, eh, pues los balances, eh, cuánto dinero hay, eh, ese famoso problema ¿no? de, del doble gasto. ¿no? Pero realmente eh, lo, lo llamativo aquí ¿no? es que Bitcoin fue un precursor para eh, poder eh, filosóficamente tener medios de pago descentralizados, pero fue el precursor de la tecnología subyacente que tenemos por debajo, que es la tecnología blockchain. Al final, eh, Está por, tendríamos por debajo la tecnología blockchain y por encima una aplicación que se habría construido, un caso de uso que se habría construido, es el tema del dinero electrónico con, con el tema del bitcoin, ¿no? Entonces eh, al final, ¿qué, ¿qué es esto de blockchain? ¿no? Bueno, pues al final lo que vamos a tener es eh, un, una base de datos descentralizada eh, ¿qué significa esto de que sea descentralizado? ¿no? Bueno ¿Y por qué es descentralizado y no distribuido? ¿No? Lo, podemos tener bases de datos distribuidas, pero no son blockchain. ¿Por qué? Bueno, porque al final está descentralizado porque no hay una entidad central que lo controle. Al final, eh, la red existe por todos los nodos que la conforman. Y todos estos nodos lo que hacen es tener una copia de la información. ¿Qué significa esto? Que mmm, si yo, como Alice... Eh, voy a coger el ratón, ¿vale? Eh, si yo como Alice quiero hacer una transacción, pues en este caso de un pago, no, a Bob, eh, donde quiero pues, demostrar que tengo el balance suficiente para hacerlo, ejecutar esa operación de ese balance y que efectivamente yo no esté mintiendo al sistema porque no hay una entidad central que lo está controlando todo, pues eh, al final yo podría atacar este nodo de aquí como cualquier otro nodo de la cadena. Y gracias a que existe un algoritmo de consenso donde se comprueba que efectivamente nadie está haciendo trampas en este sistema, eh, podemos ejecutar esa transacción y podemos hacer ese, ese pago digital mediante esta criptomoneda, como sería el caso de Bitcoin, de manera segura. La información es inmutable, ¿no? Porque al final eh, la palabra blockchain viene de cadena de bloques. ¿Qué significa esto? Bueno, al final la información se almacena en bloques y una vez que esa información ha sido almacenada, como por ejemplo pues, que yo he pagado mi cuota de alquiler mediante una transferencia de Bitcoin a, a mi casero o casera, eh, esa información nunca jamás va a ser borrada. Es decir, toda la información que vayamos haciendo se va a ir haciendo en bloques. Cada vez se va a generar un bloque. Nunca se va a borrar una información antigua, sino que se van a crear nuevas versiones de información. ¿Y por qué la palabra chain? ¿no? Os acabo de contar por qué block, pero no os he contado por qué chain. Bueno, porque existe un mecanismo criptográfico, que es el tema de los hashes, que son unas funciones criptográficas que nos permiten determinar si la información ha sido alterada o no, de manera que encadenamos esos bloques utilizando el hash del bloque anterior. Entonces, si os fijáis en este bloque 1, que el hash acaba en M3, si vamos al bloque 2, para calcular ese hash que acaba en 35, que está en color verde, hemos utilizado el hash anterior. Entonces, si en algún momento queremos engañar al sistema, yo quisiera decir, pues ahora soy multimillonario y me puedo comprar un yate porque eh, tengo 50.000 bitcoins, porque lo he modificado en la cadena, si yo modificase esa información en el bloque 1, sería un efecto domino en todos los bloques. Y además, como teníamos esa red descentralizada de nodos, donde hay un montón de nodos, pues, jolín, si yo estoy cambiando la información de los bloques de un nodo, pero otros 300 nodos tienen la información verídica, pues de nada va a servir que yo modifique esa información. ¿no? Entonces, más allá del mundo de los pagos, ¿no? que es eh, a lo que más asociado tenemos la tecnología blockchain, empezaron a surgir esa cosa llamada smart contracts. ¿vale? Pero fijaros, si la tecnología de blockchain... En concreto, cuando nació Bitcoin, que fue pues, en torno al año 2007, el término de smart contract nació muchísimo antes, nació en el año 1994. Hace 27 años, si no he hecho mal los cálculos. Y al final, un smart contract lo que se busca que sea es que sea un, una transacción que pueda ejecutar los términos de un contrato. ¿Y cómo podemos ejecutar esos términos de un contrato? Pues los podríamos hacer de manera descentralizada. Sin intermediarios, sin eh, una entidad central, etc. Y ahí es donde empezó a surgir el, el, el concepto. Sin embargo, el tema de los smart contracts no se hizo realidad con, con la salida de Bitcoin, porque, como bien podéis saber, Bitcoin no es solo una criptomoneda, sino que empezó a surgir en el año 2015, cuando empezó a surgir la red de Ethereum. Ethereum fue de las primeras redes blockchain en introducir este concepto de poder ejecutar programas, que es al final lo que es un smart contract, de manera descentralizada, al igual que se pueden ejecutar pagos sin tener que depender de una entidad central. Entonces, al final, también, pues un smart contract, esta frase a mí me encanta, que es muy conocida en el mundillo del blockchain, que es que un smart contract ni es smart ni es contract, es decir, no es smart porque muchas veces me ha llegado gente y me dice, pero este, eh, ¿este smart contract es capaz, en base a unas condiciones, aprender solo y ejecutar esto? No, al final es un programa, porque la smart, la inteligencia se la podemos dar de muchas maneras, pero de base no es nada smart. Y contract es que eh, actualmente, eh, legalmente, Podemos, sí, podemos crear mecanismos que nos puedan hacer pues, en un término de condiciones, ¿no? Pero legalmente, pues hay mucho trabajo todavía para que ese contract de verdad sea un contrato legal. Entonces, bueno, smart contract, a mí me gusta llamarlo eh, programa descentralizado más que smart contract. ¿Por qué necesitábamos esos algoritmos de consenso que os he contado antes? Bueno, al final, eh, esto... Es otro concepto que no viene del tema de blockchain. Al final, cuando estamos en entornos distribuidos, eh, lo que hay que controlar es lo que se llaman los fallos bizantinos. Eh, uno de los matemáticos que empezaron a introducir este tipo de, de concepto todavía no tenía nada que ver con la tecnología blockchain. Fue pues eh, eh, Lamport eh, para poder medir eh, pues, si en una red de servidores que estaban distribuidos, habría cualquier error, ¿cómo podíamos ser capaces de poder detectar este error? Sin embargo, el tema de los fallos bizantinos sí que puede ser incorporado al tema de la tecnología blockchain, que al final es, en un entorno de una red blockchain, ¿cómo puedo evitar que gente maliciosa me pueda cambiar la información? Lo que os comentaba de que pues, me cambio el saldo de 50.000 Bitcoins si y tengo un yate, bueno, ¿cómo podemos evitar esto, no? ¿Cómo podemos evitar? Y al final eh, los algoritmos de consenso lo que hacen es evitar este tipo de cosas, ¿no? Que la gente pues se pueda poner el saldo que quiera y, y aquí a, a la estrella todo rica, ¿no? y, y contar los conceptos básicos de la tecnología blockchain a mí lo que me gusta siempre hacer es un recap ¿no? de, de dónde nos encontramos ahora mismo ¿no? porque siempre ha habido mucho hype sobre todo allá por el año 2017 no había muchísimo hype sobre la tecnología blockchain va a cambiar el mundo eh, es la nueva era del mañana etcétera ¿no? y al final eh, este tipo de hype no solo ocurre con la tecnología blockchain, sino que ocurre con cualquier tipo de tecnología. Ha ocurrido con el big data, está ocurriendo con la inteligencia artificial y ocurrirá con las próximas tecnologías del futuro que vayan surgiendo. Al final, eh, esto es la eh, pues curva eh, pues para medir este tipo de... de de impacto que pueden tener las tecnologías a lo largo del tiempo en función de la visibilidad que tienen. ¿no? Digamos que en el año 2017 pues, llegaron al pico de expectativas sobredimensionadas. Hubo sea, un boom sobre esta tecnología. Y obviamente, pues, esas expectativas, al estar sobredimensionadas, pues, llegaron al eh, abismo de desilusión. ¿no? En plan, pues, a lo mejor pues, no era tanto para lo que decían. ¿no? La veo limitadita la tecnología todavía. Está un poco inmadura. Hay, hay que evolucionarla ¿no? para para que poder cumplir esas expectativas. Entonces, bueno, digamos que ahora ya pues estamos en la, en la rampa de consolidación, ¿no? viendo y analizando realmente en qué puede aportar valor la tecnología blockchain, como es el caso de la trazabilidad. Al final no podemos aplicar blockchain a todo porque pues, no tiene sentido, pero sí en distintos casos de uso, donde tenemos intermediarios, donde no hay transparencia, donde no hay confianza. Pues como el caso de la trazabilidad, es donde realmente podemos aplicar esta tecnología. ¿Y cuándo lo usamos? Bueno, pues eh, a mí me encanta este diagrama, pues, para determinar si, si es necesaria la tecnología blockchain o no, no. Entonces, pues necesitamos almacenar información, sí o no. Pues si no necesitamos almacenar información, ¿para qué quieres blockchain? ¿Para qué quieres bloques? No es necesario. ¿Necesitas eh, la escritura compartida? Es decir, ¿Voy a estar yo subiendo información eh, pues sobre mi lista de la compra? ¿Necesito eh, tecnología blockchain para eh, hacer mi lista de la compra y subirla? Pues tampoco, ¿no? Pues para eso, pues tampoco usamos blockchain, no nos aporta valor. Pero, por ejemplo, eh, ¿estoy eh, transfiriendo información con otra persona y estamos eh, almacenando la información a la vez? Sí, bueno, pues vamos a la siguiente eh, flechita, ¿no? ¿Confiamos entre nosotros? Interés, eh, ¿Existe un interés común? Bueno, pues si existe un interés común y no nos vamos a, a, a sabotear entre nosotros, pues tampoco utilizamos blockchain. Pero si no confiamos entre nosotros, ahí es donde sí que entra, ¿no? Porque tenemos esa base de datos inmutable donde la información no se puede borrar. Entonces, a mí no me, ya no me vas a poder sabotear porque es inmutable. ¿Confías o, mm, en terceras partes? Bueno. Pues generalmente, si no confiamos, pues tenemos que seguir el diagrama. En el caso de que sí, pues no usamos blockchain, ¿no? Y así vamos siguiendo el, el gráfico, ¿no? Y ya pues eh, se tiene que controlar la información ya escrita, se puede borrar, no se puede borrar. Bueno, pues ya vamos a los distintos, ¿no? Pero quiero que os quedéis con que la tecnología blockchain, pues muchas veces no es necesaria como se creía al principio, ¿no? Pero, ¿por qué es importante la tecnología en, en el mundo de la trazabilidad? ¿no? Porque en el mundo de la trazabilidad se descompone siempre el, un proceso en pequeñas piezas. Hay que detallar pues, el origen de un activo, esa garantía de origen, ¿no? pues, por ejemplo, si, un, eh, pues si es un aguacate, es ecológico o no es ecológico, por ejemplo. Eh, si queremos incluso como empresa más, menos orientada al usuario final que quiere saber si el aguacate es ecológico o no, eh, si yo, como empresa, pues tengo mi cadena de suministro, donde tengo muchos intermediarios, y muchas veces pierdo visión del proceso, que es algo que suele suceder más de lo que nos podemos imaginar. También, pues, para controlar errores, para prevenir, para optimizar, ¿no? eh, el poder conocer mejor nuestros procesos y productos nos va a permitir, poder optimizar y poder prevenir fallos. Finalmente, para poder garantizar la calidad. Al final, pues eh, si conseguimos controlar y prevenir, pues si podemos controlar cosas defectuosas que hasta la fecha no podíamos controlar, pues al final vamos a asegurar la calidad de nuestros procesos ¿no? y de, de los activos que estamos vendiendo al público. Entonces, eh, ¿dónde se puede aplicar la trazabilidad? ¿Solo en la cadena de suministro de logística? pues no tiene por qué. Eh, también lo podemos aplicar a industria, pues para, eh, pues para por ejemplo, hacer trazabilidad eh, extremo a extremo en una fábrica donde estamos fabricando componentes y tenemos que hacer eh, pues mediciones sobre eh, lo que estamos realizando. En la, industria, en la industria alimentaria, pues para poder llevar los controles sanitarios. Eh, también para el tema del retail, ¿no? para evitar, por ejemplo, la falsificación en eh, muchos más casos de uso. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la trazabilidad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos darle valor? no? Al final, lo que os comentaba, eh, necesitamos dar inmutabilidad a los datos que suceden. La trazabilidad, eh, un producto pasa por muchísimos actores y los actores entre ellos no suelen confiar. Entonces, eh, si a esto... Con la inmutabilidad y al estar en una base de datos de nodos, donde todos los nodos tienen la misma esa copia, ¿no? al igual que yo al inicio os contaba que Alice le quería hacer una transferencia de Bitcoins a Bob y podía atacar cualquier nodo, porque todos los nodos tienen cualquier, eh, todas las copias de la información y están de manera síncrona, eh, actualizadas siempre, etc. Yo aquí le voy a poder dar la transparencia. Y además le voy a poder dar la verificación en tiempo real que hasta ahora no tenía, porque si estamos escribiendo y estamos teniendo todos esa transparencia a la vez, podemos verificar los datos en tiempo real. Y finalmente, poder dar la confianza que no teníamos hasta ahora, porque ya estamos en un entorno de desconfianza, podemos encontrar la confianza que ya no teníamos, porque nos lo da la tecnología. Pero, ¿qué pasaría? ¿Vale? Yo estoy, aquí os estoy hablando de las bondades de blockchain. Todo lo que almacenamos en blockchain en la cadena es inmutable, eh, es trazable, es transparente. Pero, ¿qué pasa si me dedico a registrar datos falsos? Pues le hemos liado. ¿no? Entonces, al final, la trazabilidad necesita veracidad e integridad. ¿no? Y tenemos que hacerlo desde el primer momento. No podemos evitar que las cosas que se suban a blockchain eh, se suban eh, de manera ilícita ¿no? y que se esté dando transparencia sobre cosas que están mal. ¿no? Entonces, al final, eh, la tecnología blockchain, eh, por sí sola, en, en temas de trazabilidad puede tener cabida, pero desde luego yo soy hiperfan de poder combinar tecnologías, ¿no? Al final... Eh, el, el sector de la tecnología eh, no es un sector donde tenemos entornos aislados de distintos tipos de tecnología, como pues puede ser el big data, puede ser eh, ahora el quantum, puede ser la inteligencia artificial. ¿no? ¿Se pueden construir soluciones relativas y aisladas para este tipo de tecnologías? Sí, pero yo creo que, que realmente cuando eh, podemos juntarlas, realmente podemos aportar valor, ¿no? Al final. Yo soy muy partidaria de que al final escáis del límite en el mundo de la tecnología ¿no? y que, que al final, pues juntando herramientas, podemos conseguir hacer cosas que pueden cambiar nuestro día a día. ¿no? Entonces, en, en el tema de la trazabilidad y en el tema de, del blockchain, eh, los dispositivos IoT son los mejores aliados, porque si yo consigo conectar un dispositivo IoT que está haciendo mediciones, que está haciendo eh, lecturas, consigo hacer que este dispositivo almacene directamente la información dentro de una blockchain y me estoy quitando esos intermediarios con ese factor humano que puede incluso pues, ser erróneo, ¿no? porque al final somos seres humanos, somos perfectos. Eh, podemos hacer, haciendo un gemelo digital, de un activo físico, es decir, yo al final, entonces al final lo que lo que hacemos en trazabilidad es registrar cualquier cambio que haya sobre un activo físico en su gemelo digital. De esta manera, pues podemos guardar cualquier tipo de evidencia que vaya sucediendo sobre su vida. Pues, por ejemplo, si estamos haciendo la cadena de suministro de un camión, eh, pues eh, pues si se ha roto la cadena de frío, por ejemplo o pues eh, si es un cambio de posición etcétera eh, cómo estoy viviendo yo la trazabilidad no? porque no voy a predicar si en mi ejemplo no y yo la manera en la que estoy viviendo la trazabilidad es con el producto que estamos haciendo en Telefónica que se llama Trastoes Trastoes es un producto que tenemos para eh, poder eh, dar blockchain a empresas si que tengan por qué saber de la tecnología es decir al final, los, en el mundo tecnológico, ¿no? en, sobre todo los, los, los programadores y programadoras, tenemos un lenguaje común ¿no? que es la programación y son las APIs. Entonces, Trasto es al final es un conjunto de APIs eh, que lo que hacen es abstraer distintos eh, casos de uso que podemos hacer con tecnología blockchain, pues como el caso de la trazabilidad, de la tokenización, de eh, la conciliación de facturas de la certificación e incluso de la identidad. Y de esta manera, pues, las empresas pueden incorporar blockchain a sus procesos, ¿no? Entonces, eh, yo en... ¿no? Lo que me dedico es a poder construir esta herramienta que nos permite, pues, poder dar trazabilidad a cualquier activo físico, ¿no? Y ahora que está algo súper de moda y que no hay mucha transparencia eh, generalmente, es el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, pues un caso de uso, por ejemplo, que es de manual para el tema de la trazabilidad, donde pues podemos dar esa transparencia que no tenemos, es con el tema de las vacunas, ¿no? De manera que pues nuestro activo físico sería pues un lote de vacunas, pues ya veríamos qué lote sería, ¿no? si el de Pfizer, el de AstraZeneca o la que fuese, y luego ya eh, pues haríamos su gemelodía y pues podríamos ir trazando por dónde va esa vacuna. Si se ha roto el camión de frío, ¿no? Porque al final esta vacuna tiene que tener unas condiciones de temperatura en concreto, porque eh, si estaba, pues si no me equivoco, creo que son menos 18 grados. Pero si se rompe esa cadena de frío, la cuna, pues deja de ser efectiva. Entonces, claro, pues, si ya de por sí, pues eh, el proceso... Entonces, al final lo que, lo que hacemos en trazabilidad es registrar cualquier cambio que haya sobre un activo físico en su gemelo digital. De esta manera, pues podemos guardar cualquier tipo de evidencia que vaya sucediendo sobre su vida. Pues, por ejemplo, si estamos haciendo la cadena de suministro de un camión, eh, pues, eh, pues si se ha roto la cadena de frío, por ejemplo. O pues, eh, si se ha cambio de posición, etcétera. Eh, ¿Cómo estoy viviendo yo la trazabilidad? ¿no? Porque no voy a predicar sin sí, mi ejemplo. ¿no? Y yo, la manera en la que estoy viviendo la trazabilidad es con el producto que estamos haciendo en Telefónica, que se llama Trastoes. Trastoes es un producto que tenemos para eh, poder eh, dar blockchain a empresas, sí que tengan por qué saber de la tecnología. Es decir, al final, los, en el mundo tecnológico, ¿no? en, sobre todo los, los, los programadores y programadoras, tenemos un lenguaje común, ¿no?, que es la programación y son las APIs. Entonces, Trasto es, al final, es un conjunto de APIs eh, que lo que hacen es abstraer distintos eh, casos de uso que podemos hacer con tecnología blockchain, pues como el caso de la trazabilidad, de la tokenización, de eh, la conciliación de facturas, de la certificación e incluso de la identidad. Y de esta manera, pues las empresas pueden incorporar blockchain en sus procesos, ¿no? Entonces, eh, yo en ¿no? lo que me dedico es a poder construir esta herramienta que nos permite pues, poder dar trazabilidad a cualquier activo físico. ¿no? Y ahora que está algo súper de moda y que no hay mucha transparencia eh, generalmente, es el tema de las vacunas. ¿no? Entonces, pues un caso de uso, por ejemplo, que es de manual. Para el tema de la trazabilidad, donde pues, podemos dar esa transparencia que no tenemos, es con el tema de las vacunas, ¿no? De manera que pues nuestro activo físico sería pues un lote de vacunas, pues ya veríamos qué lote sería, ¿no? si el de Pfizer, el de AstraZeneca o la que fuese, y luego ya eh, pues, haríamos su gemelodía y pues podríamos ir. Trazando por dónde va esa vacuna. Si se ha roto el camión de frío, no, porque al final estas vacunas tienen que tener unas condiciones de temperatura en concreto, porque eh, si estaba, pues si no me equivoco, creo que son menos 18 grados. Pero si se rompe esa cadena de frío la vacuna pues deja de ser efectiva. Entonces, claro, pues si ya de por sí, pues eh, el proceso. Pues eso, como os estaba comentando, ¿no? En el, en el tema de las vacunas, pues, eh, pues, pues se podría dar la trazabilidad y esa transparencia que, que, que queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, pues para que os hagáis una idea, dentro de ese proceso de, de la trazabilidad de una vacuna, ¿no? que es pues un, un ejemplo de un caso típico que podemos dar trazabilidad con blockchain pues se podría qué, qué eventos podríamos registrar pues la salida del centro de producción el traslado al centro de distribución el traslado de los puntos de vacunación la administración de una vacuna etc. de hecho sería hasta gracioso no porque podríamos decir ah pues mira eh, esta es la vacuna que me han puesto y mira ha pasado pues, por eh, pues, por Londres luego pues pasó por el aeropuerto de Barajas luego pues ha ido eh, pues eh, ha estado almacenada en este almacén eh, hasta que ha llegado a casa, ¿no? Y todo esto cómo se manejaría, ¿no? O sea, os estoy hablando de tecnología blockchain. La tecnología blockchain lo hace solo, no. Y aquí es donde entran los smart contracts, ¿no? Al final, como os comentaba, los smart contracts, que no eran ni smart ni eran contract, lo que sí que nos van a permitir es poder ejecutar toda esa lógica. Por ejemplo, eh, pues si la temperatura que me está mandando un sensor eh, está a la te a, distinta a la temperatura que debería tener la vacuna, pues que me emita una alarma y que avise pues, a, a, a X personas, ¿no? Y que además quede la evidencia de que ese lote de vacunas ha tenido esa alarma. Porque claro, pues puede haber, no tengo por qué irme a las vacunas, me puedo ir pues a, a otro tipo de... De producto, ¿no? Pues eh, una, un, un set de frutas y verduras. Pues a lo mejor eh, luego intentan vender esas verduras que ya tienen pues eh, pues peor calidad o menos tiempo de vida para el consumidor. Me han intentado colar y luego resulta que, que ha estado más. O por ejemplo, en el mundo de la construcción, ¿no? Eh, el caso del hormigón, el hormigón pues está en la, hormigón, en la hormigonera y tiene que estar como máximo X cantidad de tiempo porque si no luego cuando se vaya a hacer la, la estructura de la obra va a fraguar mal porque es pues, más tiempo del debido. ¿no? De esta manera, eh, pues imaginaros, si hemos puesto hormigón que está mal dentro de un edificio pues el edificio a lo mejor pues, se puede venir abajo, entonces el poder trazar en tiempo real, este tipo de cosas, que se queden las alarmas, pues imaginaros, si llega ese camión de hormigón a la obra y ven en blockchain antes de que lo echen, que justo pues, ha estado la hormigonera más tiempo del que debía, pues se van a evitar este tipo de cosas. Además, esto también puede suponer un ahorro de costes a las empresas, porque pues, no es lo mismo. Pues nada, como seguía comentando, no, no sé por dónde me he quedado, estaba hablando de un camión de hormigón que pues, tenía que... Que, pues eso, que al final pues el poder de la trazabilidad en tiempo real entre partes que no están y que no tienen confianza mediante los smart contracts, el poder crear alarmas y todo este tipo de lógica facilita mucho la vida en el, en el mundo de la trazabilidad. ¿no? Y luego aparte, como os comentaba, eh, bueno al final esta trazabilidad hay que hacerla segura. ¿no? Entonces, eh, claro, si yo tengo una serie de dispositivos IoT, que están enviando información a blockchain, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir que yo pueda autenticar ese dispositivo IoT directamente desde la cadena blockchain, ¿no? Sin tener que pasar por ese intermediario eh, que me esté pues, garantizando que el dispositivo es el que es y etcétera, ¿no? Entonces, eh, para esto os voy a contar un proyecto de tipo open source que quizás, pues, pues como. Inicio a la tecnología blockchain, si pues no estáis familiarizados y tal, y queréis contribuir, pues que sepáis pues eso, que es un proyecto público y que bueno, que si os resulta interesante, pues, eh, pues eh, os, animo, os animo a ello porque muchas veces yo creo que la mejor manera de aprender es tocando las, las tripas y, y, y aprendiendo. ¿no? Entonces, eh, al final, eh, bueno, pues eh, si conseguimos hacer esas transacciones que se hacen en blockchain. Desde los propios dispositivos IoT sin ningún tipo de intermediario, al final sería como dar eh, los famosos wallets que tú tienes para operar con Bitcoin, donde tú firmas la transacción y al final eres tú el que, eh, pues mediante esa firma, el que se declara el poseedor de una cantidad de criptomonedas, ¿no? Pues, ¿cómo podemos hacer un mecanismo similar eh, para que dispositivos IoT o cualquier otro tipo de dispositivo pueda firmar este tipo de transacciones en una red como es el caso de Hyperledger Fabric. ¿no? Eh, Hyperledger Fabric, para, para poneros un poco en contexto, es una de las redes que más se están utilizando en el entorno empresarial dado que es de las redes más estables blockchain que, que hay hasta ahora. ¿no? Es una red pues, que pertenece al ecosistema Hyperledger y, y también es de tipo open source, o sea que si os interesa, bueno, pues podéis eh, descargarosla, instalarla, etc. Y también pues tiene la capacidad esta de tener smart contracts, ¿no? Sin embargo, eh, pues yo que llevo trabajando con, con esta plataforma, pues bastantes años ya, sí que es cierto pues que me he encontrado pues la limitación de la gestión de la identidad, ¿no? Al final la gestión de la identidad en blockchain es algo muy importante porque... Tú estás dando trazabilidad y tú estás identificando gente y estás dando esa cadena de valor y de confianza y de transparencia, tú al final tienes que autenticar esas personas. ¿no? Sin embargo, este tipo de tecnología está muy orientada a lo que es la capa de aplicación. Es decir, yo me hago mi aplicación eh, con mi backend, con mis APIs, con mis bases de datos, con lo que yo necesite, ¿no? y eh, pues me conecto a, a un nodo de Hyperlayer Fabric o, o, a, o a una red de Hyperlayer Fabric. Y ya, pues me monto la solución, ¿no? Sin embargo, cuando esto lo llamamos al mundo IoT, claro, en el mundo IoT, pues si queremos hacer justo eh, esa trazabilidad segura desde el inicio hasta el final, ¿cómo puedo conseguir, sin pasar por una API intermedia, eh, o, sin, o al menos una API que me pueda modificar la información, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir que poder llamar a la cadena, ¿no? Entonces aquí es donde empezó a surgir el, el concepto de Trust ID, ¿no? Cómo podemos hacer identidades confiables que puedan firmar las transacciones en redes que no tienen los mecanismos similares que podría tener Ethereum o Bitcoin, ¿no? Para, para poder demostrar la identidad sobre una transacción, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, decidimos este proyecto, puesto que es pues, bastante potente, ¿no? Eh, porque lo que busca es descentralizar la gestión de la identidad y poder incluso hacerla interoperable es decir como yo con una misma identidad con un mismo par de firmas criptográficas donde yo firmo transacciones cómo puedo hacer eh, escrituras dentro de una red blockchain reutilizando eh, la misma identidad ¿no? porque al final algo que sí que podéis estar familiarizados o no es que si yo pues tengo un wallet de bitcoin voy a tener ese wallet de bitcoin y solo voy a tenerlo para bitcoin pero si tengo ethers o Tengo doge coins que ahora están súper de moda. No, eh, yo voy a tener que crearme otro wallet distinto para pues, poder hacer esto. No, y al final, pues es que es muy, muy difícil de gestionar. No, entonces, traste también lo que buscas es esto, aparte de poder identificar el end-to-end -end de la transacción dentro de la red blockchain, el cómo puedo reutilizar wallets para no tener que estar manejando tantas identidades que al final es un infierno. Entonces, al final. Eh, eh, Trust ID lo que busca es pues, descentralizar la identidad de manera que yo desde un dispositivo IoT o desde cualquier otro dispositivo con un par de claves pues, de cualquier tipo de wallet, como, pues, tanto unas claves eh, pues, RSA normales y corrientes como unas claves de un wallet de Ethereum, puedo escribir en una red blockchain para poder pues, dar esa transparencia a, a la información. ¿no? Entonces, bueno, pues al final. Eh, pues utilizamos una serie de mecanismos criptográficos para que sea el propio Smart Contract el que sea capaz de hacer esa capa de autenticación sin tener que pasar pues, por terceros. Y, y nada, hasta aquí la presentación. Ha sido una pena esto de, del Zoom, la verdad. <laughs> Espero que lo podáis ver en YouTube de manera continuada. Y, y nada, si tenéis cualquier pregunta o cualquier discusión, pues aquí estoy. <laughs> Bueno, genial. Muchas gracias, la verdad. Sinceramente, llevamos un año con Zoom y es la primera vez que pasa algo así, no es problema de internet, fue una falla de Zoom. Estuve buscando, a, a ver, no es habitual, pero es una falla. Error 103.047. Ya lo veremos, lo googlearemos a ver de qué se trata, porque es toda la información que tengo. Bueno, eh, como les decía hace rato, todos los que, los que no sé, alguna gente me imagino que se desconectó y, y lo pueden retomar después, está en vivo en YouTube y ya lo veremos cómo queda en YouTube si no lo volvemos a editar y lo subimos perfecto mañana. Eh, ¿Se puede ver la charla en YouTube? Sí, mira, te paso el enlace ahora mismo. Eh, bueno, vale, nada, ya te, lo, ya te lo paso en dos segundos y vamos a ir respondiendo unas preguntas que quedaron acá pendientes. Carlos Martín nos pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los wallets en software y wallets en hardware? Eso nos pregunta. Vale, eh, la pregunta no tiene mucho que ver con el tema de trazabilidad, la verdad, y, y de blockchain de la parte que he visto, ¿no? Sí que es okay. cierto que, bueno, que yo pues... Eh, pues he trasteado en su momento con, con el tema de wallets y criptomonedas y tal, ¿no? Pues porque al final está muy relacionado con, con la tecnología esta. Y, y nada, al final un, un hardware wallet, al final pues, pues puede ser un USB específico, ¿no? Eh, que generalmente no tiene conexión a Internet y nos permite pues poder almacenar las criptomonedas pues en ese aparatito, ¿no? Al final el hardware son pues hardware concepto de informática. Es eh, pues cualquier dispositivo físico donde pues, podemos eh, hacer cualquier tipo de lógica. Y, y el software wallet, pues al final es un, como bien dice la palabra, un software, ¿no? Una aplicación. Entonces, pues la, las diferencias entre un software wallet es que el software es aplicación y el hardware es más un, un, una pieza física. Ok. Eh, Daniel nos pregunta también de wallet. ¿Qué recomiendas para criptoactivos y tenerlos seguros a largo plazo? Eh, vale, esto tampoco tiene mucho que ver con trazabilidad, pero bueno, yo la verdad es que eh, no invierto mucho en criptoactivos, entonces pues eh, no te podría decir exactamente cuál te recomendaría porque no me no lo uso, pero sí, por ejemplo, tengo entendido que, que pues para largo plazo pues o un hardware wallet o un paper wallet pues te podría servir. Vale, aquí. Ten, había una pregunta antes que alguien había dejado tempranito, pero creo que, que con estas cerradas eh, y reabridas, rea, bueno, no sé cómo se dice esa palabra, se, se borró. Que preguntaba, no me acuerdo quién, si me lo puedes recordar acá por el chat, preguntaba eh, cómo... Eh, que, ¿Cómo recomendaría formarte, o sea, siendo programador, cómo recomendarías formarte para dedicarse a la tecnología blockchain si conocías alguna formación específica o cómo te había formado vos? Vale, yo la verdad es que me formé sobre, sobre la marcha, ¿no? Yo llegué nada más terminar mi, mi, mi carrera de ingeniería informática y, y entré justo pues, a una empresa que tenía un departamento de, de blockchain. Y, y bueno, poco a poco fue, fue un poco también pues autodidacta, ¿no? Pues tienes que hacer esta aplicación, ¿cómo, ¿cómo vas haciéndolo, no? Pero sí que es cierto que, que bueno, que desde el año 2016, que es cuando yo empecé hasta ahora, pues eh, hay muchísima información y muchísimos recursos. Entonces, eh, yo lo primero que haría, pues leer un poco teoría, ¿no? De pues, cómo funciona la tecnología blockchain, incluso sí que es cierto que algún libro de Bitcoin... Viene bien pues, para entender pues, eh, pues las bases, ¿no? como por ejemplo el de mastering Bitcoin de, de antonio Antonopoulos. Y luego ya sí que lo que haría pues, es introducirme un poco más pues, en el tema de, de smart contracts. ¿no? Entonces, para eso hay una página que se llama cryptozombies.io, si no me equivoco, eh, que lo que nos permite es, pues, es como una especie de juego eh, donde pues, tú tienes una factoría de zombies. Y, y es un ejemplo, pues, para, para poder ir a, pues, vas haciendo, pues, las funcionalidades de los zombies en el lenguaje de programación de Solidity para la red Ethereum eh, y vas, pues, eso, vas probando y, y, y lo vas haciendo y luego, bueno, también lo que, lo que sí que haría es, eh, pues, hacer un side project o, pues, cualquier cosa, ¿no? Y que, pues eh, por pues lo hagas desde cero, ¿no? Incluso pues eh, si quieres aprender pues Hyperlayer Fabric, pues que sigas un tutorial. De hecho yo tengo por ahí alguno en Medium. Eh, pues al final yo creo que lo mejor es te montas un caso de uso, una aplicación de ejemplo. Pues por ejemplo trazabilidad de vacunas. Voy a hacer la versión básica y pues te haces el smart contract te haces luego la parte de aplicación te montas la red blockchain lo despliegas y yo creo que vamos que es un buen punto de partida espero que espero que le suene tan sencillo como le suena pero bueno, bueno. La, la curva de aprendizaje bueno al principio es complicada pero luego ya si si tienes fundamentos de programación eh. Es fácil. Perfecto. Bueno, justamente en la pregunta completa decía eso, ¿sí cómo era la curva de aprendizaje, así que, bueno, completamente respondido. Muchas gracias, Oscar. Eh, aquí otra pregunta: ¿Qué conocimientos funcionan más para trabajar en blockchain? ¿Los de front-end o back-end? Depende, depende de la, la, el, lo que vayas a, a realizar. O sea, backend. Porque, por ejemplo, en la parte de smart contracts sí que diría que está más orientada a backend, por ejemplo, en el caso de Hyperlayer Fabric, ¿vale? Y eh, porque luego tienes pues, eh, la manera de conectar la aplicación a la red, todavía no es compatible hacerlo desde un front. Pero eh, para el tema de Ethereum, eh, sí que es cierto que, que una aplicación descentralizada, al final lo ideal es que vaya directamente desde el front hasta el back. Entonces, pues, eh, pues desde el propio JavaScript del navegador, eh, pues utilizando el framework que utilices, si usas React o u usa, u usas Vue, eh, pues puedes eh, bajarte el, la librería de Ethereum, que es Web3JS, y puedes probar pues a conectar tu aplicación de front directamente con, con un smart contract desplegado en la red. Entonces, Gracias. up to you. Uh -huh. Bueno, otra preguntita eh, un poco más larga porque hablaba de dice para el caso del ejemplo la temperatura de las vacunas comentabas la comprobación de la temperatura para hacer este proceso se necesita lógica esta lógica se podría implementar con solidity ethereum o esto solo permite realizar un modelado del bloque está ahí en el chat si la quieres releer la la, la, la releo a ver, al final sí, lo puedes implementar con Solidity, o sea, Solidity al final es un lenguaje de programación más, te diría, te diría que te hagas la pregunta al revés, eh, yo con un lenguaje de programación podría hacer este tipo de lógica, tanto si es blockchain como si no es blockchain, ¿no? al final, como os comentaba esto de los smart contracts, de verdad, no os asustéis porque se llaman smart contracts porque es que no es nada de otro, del otro mundo, no dejan de ser programas. Entonces, si tú con un programa puedes hacerlo con una aplicación normal y corriente, pues con una aplicación blockchain también lo vas a poder programar. No tiene nada de complicado. Ok. Acabo de dejar ahí en el chat eh, unos cursos de blockchain que tenemos en la plataforma de cursos de Keep Coding. Y aquí también voy a dejarles unos cuantos de específicamente smart contracts que también tenemos. Así que nada, pueden echarle un vistazo ahí. Algunos son más nuevos, otros un poco más antiguos. echenle un vistazo un poco por encima y, y nada, después me cuentan. Eh, otra pregunta aquí, Matías dice, ¿qué diferencia tiene la blockchain de Ethereum a la de Tron? ¿Utilizan las dos el mismo lenguaje de programación? Gracias. La verdad es que me has pillado. <laughs> eh, no, no conocía, o sea, sí que me suena a Tron. Pero al final, al igual que pues, en el mundo del big data, pues sabes una herramienta o sabes otra, o pues has usado Kafka o has usado pues otro gestor de colas, ¿no? Pues en blockchain sucede similar. Te puedes especializar en una red, como en mi caso, pues Hyperlayer Fabric Ethereum, pero pues puede haber 200 más. Entonces no te puedo contestar a tu pregunta, pues, porque no no me he mirado Tron en profundidad. Entonces bueno pues eh, no lo sé. <laughs> Hay una persona que está levantando la mano Luis Martel No sé si es realmente porque querés hablar O la, o la levantaste sin querer Ah, me parece que ya la bajó, entonces no Aquí, otra pregunta ¿Qué programas o apps que funcionen Con blockchain nos recomiendas Para seguirle la pista a lo que queda De 2021? Casos que te llamen la atención Bueno, pues yo te diría Trastoes Como aplicación que funciona sobre blockchain a la que sí que también eh, pues, eh, podéis seguir la pista, ¿no? que está basada en blockchain. Eh, algo también pues, que está sucediendo, sucediendo mucho es el tema de, de la identidad digital, el Self-Sovereign Identity, ¿no? el, el la, la, digital, la identidad digital soberana, eh, pues para poder eh, devolverle la identidad, los, los, el control de identidad a los usuarios, ¿no? porque nosotros cuando nos registramos en plataformas muchas veces no sabemos qué pasa con nuestros datos y por ejemplo aunque en Europa tengamos eh, GDPR donde podemos eh, eh, tener nuestros derechos de supresión, eh, revocación, etcétera, eh, pues, eh, pues digamos que el self sovereign identity lo que busca es pues, eh, pues hacer identidades más controlables por el usuario. Entonces un caso de uso aplicación que sí que parece que en 2021 está teniendo mucho gancho el tema de la identidad digital, entonces pues eh, también le echaría un ojo si no pues eh, también en el radar algo que se está poniendo súper de moda es el caso de los NFT los Non-Fungible Tokens eh, que bueno, que ahora todo el mundo está vendiendo tweets y esas cosas eh, y haciéndolos en blockchain Sí Bueno, genial, siguiente pregunta Oscar, el servicio que tenéis en Telefónica, Trust TrustOS, no sé cómo se dice TrustOS ¿Es solo para proyectos grandes o también para medianos? No, es para... Eh, tiene ambas modalidades. Al final, eh, nosotros trabajamos mucho con startups eh, que, que pues, quieren incorporar pues, startups de logística, que tienen una solución de logística sin blockchain y quieren aprender blockchain, eh, pues, eh, pues utilizar nuestra plataforma de TrustOS e, e incorporar pues, esa capa de blockchain a, a lo que hacen. Entonces, pues es tanto empresa grande como mediana como pequeña. ¿Es de pago? Me preguntan. Sí, pago por uso. Ok, hay más. Perfecto, es justo de su pregunta. Eh, Paula nos pregunta: Mira, Paula, estuvimos hablando con Marita que dice que hay muy pocas chicas en blockchain, así que vamos a militar sí, el mujeres. espacio mujeres en blockchain. Paula, ¿cómo afectaría a la trazabilidad si una de las transacciones se realizan en un lugar donde Internet no está operativo o no hay cobertura? ¿Se perdería en la cadena o esta tecnología no le afecta a la falta de conexión a Internet? Es una buenísima pregunta, la verdad, me, me encanta. Porque eh, sí, o sea, al final eh, sí que es cierto que en el mundo del, del ioteno muchas veces eh, hay zonas donde no puedes tener cobertura, ¿no? Entonces, sí que es cierto pues, eh, que se está trabajando en cómo, eh, si en algún momento tú pierdes la cobertura y tú has estado leyendo datos sobre un sensor, eh, cómo puedes hacer que la información que se el sensor ha estado leyendo siga siendo íntegra, sigue siendo verificable y que no haya sido alterada. Entonces, eh, es uno de los casos que se están ahora estudiando. Una vez que ya pues, tenemos el caso de la trazabilidad más traído a tierra y, y se ve que tiene sentido, ¿no? pues ya vamos a casos específicos como este en concreto. Y, y la verdad es que es súper interesante y, y se está trabajando mucho porque es un caso que hay que resolver. Así que muchas gracias por la pregunta porque es muy interesante. Aquí en el chat dice, ¿en España hay casos que conozcas sobre el uso de blockchain en alguna esfera de gobiernos? Eh, sé que ha habido, eh, al menos, eh, no, no sé si al final las soluciones han llegado a producción, pero sí que sé que se han hecho pruebas de concepto sobre algún, alguna que otra comunidad autónoma. Eh, no sé ahora mismo cuál en concreto te podría decir porque pues lo tendría que revisar. Eh, pero sí, sí que, lo, sí que ha habido gobiernos que han intentado incorporar eh, blockchain a, a sus gestiones, como por ejemplo para licitación, si no me equivoco, licitación de procesos, etc. Entonces sí. Bueno, ¿alguna pregunta más que quieran hacer los que están por aquí? Vamos a esperar un ratito si se les ocurre alguna pregunta más. Y si no, vamos cerrando ya estamos casi en hora excelente la ponencia eh, dice bueno muchas gracias por el tiempo y el espacio bueno por el tiempo y el espacio es medio cósmico por el tiempo y el espacio a través de esta red de internet que se corta y se va cuando quiere, pero nos permite hacer estas cosas también. Así que nada, muy agradecidos al internet, eh, al blockchain, a Maritere, a todos los que se quedaron haciendo el aguante como diríamos en Argentina hasta el final. Así que nada, vamos a mandarles un mail con un poco de información de, de bueno de nuestros bootcamps, la, el, la grabación de este webinar subido a, al canal de YouTube correctamente. Y algunos enlaces para que puedan seguir a Tere en sus redes sociales mañana por mail, a todos los que han asistido y todos los que se han apuntado al encuentro de hoy. Muchísimas gracias, Tere. Un lujazo, la verdad, eh, encantador. La ponencia, pero además me pareció muy clara. No te digo que la entendí al 100%, pero bastante, bastante sencilla la forma de explicar todo. Así que nada, muchísimas gracias y. Nada, hasta la próxima. Genial, muchísimas gracias por, por invitarme y, y nada, ya estamos en contacto y estas cosas. Vale. <laughs> chao, chao. Adiós.